Gracias, amigo. Por nada. ¿Sabéis? Las cosas no me están yendo muy bien. Últimamente he aumentado mis gastos y de repente he descubierto que tengo una fortuna de muerte. Vuestro amigo, el guardián de la cripta, ha tenido que buscar un segundo empleo. Todavía será peor para la gente de la historia de esta noche. Se trata de un grupo de habitantes de un asilo que tienen unas cuantas antipáticas alternativas para elegir. La he titulado La venganza es una locura. La venganza es una locura. ¡Mierda! Samuel, ¿qué pasa? Ha vuelto a tapiar el baño otra vez. ¡Te he oído, Grunwald! No te asustes. ¿Crees que vas a poder conmigo? Ya voy. Y yo también. Directo a su maldita oficina. El 17 partido de resbalones. ¡Sí! Me encanta este juego. No está bien, Arnie. Señor Grunwald, Tufus, ¿cuántas veces voy a decirte que para ti yo soy el señor Grunwald? ¿Dónde está la chica? Está en su salón. Señor Grunwald, ¿puedo ir a ayudar a Samuel? Acércate a él, Cuatro Ojos, y serás la comida del perro. Ve a buscar a la chica. Deja que te lo diga claramente, Sheila. Te llamas Sheila, ¿verdad? Estás aquí bajo mis cuidados porque la ciudad te ha metido aquí, así que durante los 6 próximos meses puedes considerarte como uno de mis sometidos. ¿Quién diablos te has creído que eres? Si sabes lo que te conviene, harás las cosas a mi manera. ¡Benny! Anda, lleva a Cenicienta al salón de baile. ¿Qué opinas, madre? Es carne de primera clase, ¿verdad? ¿Por qué no me llevas hasta la puerta y me dejas salir de este lugar, No, señorita. No puedo. El señor Grunwald se enfadaría mucho. ¿Qué problema tiene? ¿Su madre no le sacó por Halloween? No, señorita. Su madre era ciega. Como usted. Vamos, sé bueno, déjame ir. ¿Valdrá la pena? No. Tú no lo entiendes. Eres el chico de Grunwald, eso sí lo entiendo. No lo entiendes. Si le doy la espalda, volverá a enviarme allí de nuevo. ¿A dónde? Al hospital. En Reedville. ¿Eso es un hospital mental? ¿Por qué te encerraron allí?
Mi hermano. Mi hermano me encerró. Lo siento, jefe. Acabas de ser derrotado. Escuchadme. Escuchadme todos. Esta es Sheila. Sheila, estos son todos. Tu cama está 4 camas a tu derecha. Está al final de la habitación. Hay una manta y ropa extra si la quieres. Este lugar huele horrible. Te acostumbrarás, te lo aseguro. Lo siento, amigo, no pienso quedarme. ¿Una ventana en este lugar? ¿Puede contestarme alguien? Sí, teníamos ventanas, pero han sido tapiadas. El señor Grunwald piensa que los ciegos no necesitamos luz. Pues no lo entiendo, pensé que su madre era ciega. Lo era. Y si no hubiera dejado este lugar al Estado y no lo hubiera desheredado, nosotros no estaríamos aquí. ¿Qué diablos es eso? El tren expreso a Atlanta. Pasa cada hora en punto. Tengo que salir de aquí, no puedo. No, cálmate, querida. Cálmate. No malgastes tus fuerzas. Puede que funcione con vosotros, pero no conmigo. No intentes salir. No debes hacerlo. Quizá puedas llegar hasta la puerta. Osgood llegó hasta allí una vez. Consiguió solo eso que acabas de tocar. Es lo que quedó de su piel cuando el perro de Grunwald se hizo cargo de él. ¡Cállate, Bruno! Si tanta hambre tienes, desentierra a tu madre del jardín. Aquí está, señor Grunwald. Benny, sal fuera. A la primera. No soy como los demás. No me voy a quedar quieta mientras te aprovechas de mí. Interesante cambio de frase. Devuélvele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué? ¿El otro día no le ofreciste a Benny algo a cambio de que te dejase escapar? Ese hijo de... Oh, no le culpes, no fue culpa suya. Yo estaba detrás de él y lo oí todo. El problema es que hablabas con la persona equivocada. Así que si me acuesto contigo, me dejarás marchar. Bueno, no te resultará tan fácil. Yo no soy hombre de una sola noche. Si quieres irte, tendrá que ser un día o unas noches. Entre tanto, puedes quitarte esto tan sofisticado y comprobarás que no soy simplemente de esa clase de tipos. ¡Benny! Llévatela de aquí. Tranquila, te acompañaré. Gracias, Benny. Te lo agradezco. Creo que deberías reconsiderar mi oferta. Puedo ser muy persuasivo si me lo propongo. Mirad quién ha vuelto. Ninguno de nosotros merece estar aquí. No hemos hecho nada malo. Todos hemos pasado por esto. Todos nos hemos enfadado. Pero al final de la noche, estamos aquí. No. No por mucho tiempo. ¿Sabéis que Benny lleva una navaja colgando? Se la he cogido. ¿Por dónde es más rápido salir? Por la oficina de Grunwald. Es el único camino. ¿Estás decidida? Sí.
Oh, Sheila. Quiero presentarte a Bruno. Se encargará de la seguridad de ahora en adelante. Debo advertiros que no ha comido desde hace 2 días y que lo que más le gusta es la carne fresca. ¿Verdad, Osgood? Así que si no hay objeciones, sugiero que todos volváis a vuestras habitaciones. Querida. ¿Dónde diablos te habías metido? Pensaba que no íbamos a comer hoy. Lo siento mucho. Desde ahora solo habrá una comida al día. Aquí tienes. Lo siento, señorita. No quiero su asquerosa comida. ¿Podríamos tener un poco de calefacción? El señor Grunwald dice... El señor Grunwald dice... Señorita, ha cambiado su oferta. No la dejará marchar aunque se acueste con él. Pero conectará la calefacción... Y dará comida regularmente. Ojalá hubiera algo que pudiera hacer. No es culpa tuya, Benny. Tú eres un prisionero como nosotros. Bueno, ¿cuánto tiempo podría durar? No seas ridícula. No podemos dejar que hagas eso. Por lo menos, no tendré que mirarle. No tenemos tanto frío ni tanta hambre. Todavía no. ¡No! ¡No, no! No vamos a dejar que lo hagas. Y no se hable más. ¡Déjala! ¿Osgood? Deja que vaya. ¡Qué diablos! Hagámoslo a la manera del señor Grunwald. Sabía que era así como tenía que ocurrir. Lo único que siento es la tardanza. ¿Qué puedo decir? Soy algo lenta. ¿Por qué se me hace tan difícil de creer? Por el amor ciego. ¿Debo desnudarme? ¿Por qué no me dejas que lo haga yo? Tanta suavidad, tanta luz a través de la ventana rota. Si lo que quieres es jugar duro... Jugaremos duro. No pasa nada, señorita. Soy Benny. Mi hermano no la molestará nunca más. ¡Benny! 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 Thank you.
Benny! ¡Volverás a Reedville! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Tratamientos de shock! ¡Electricidad! Llegué allí. ¡No, no, no, Bruno! ¡Tranquilo! ¡Quieto, Bruno! Siéntate. Buena chica. Hola, Arnie. No hemos encontrado su comida en ningún sitio. Bruno está muy hambriento. Escúchame bien, pequeña hormiga. No tienes pelotas. No importa, porque nosotros sí. Por el amor de Dios, somos de la misma sangre. También lo era mamá, pero la mataste. Eso fue un accidente. Resbaló en las malditas escaleras. Puede que esté un poco loco, Arnie, pero no soy estúpido. Bien, ¿y qué vas a decir cuando llamen preguntando por el señor Grunwald, ¿eh? ¿Qué harás entonces? Bueno, yo soy el señor Grunwald. Di buenas noches, Grunwald. Este Grunwald, ante cualquier pequeño problema, se desmonta. Por lo menos ahora sabemos que le estaba carcomiendo. Y en cuanto a mí, muchachos, creo que he solucionado mi problema de dinero. Hablando de matar...